inclinarse, ¿no? El mayor peso se fue para la ciencia. Y entonces todos nos fuimos de cara cuando en estos días se quiere retomar la medicina como arte como tal, ¿no? Entonces eso es retroceder muchísimo, pero bueno, al menos los que estamos acá, pues tenemos quizá otra manera de pensar, un enfoque más científico, y bueno, sin la ciencia como tal y la evidencia científica, pues no vamos a llegar a ningún buen puerto. Entonces, otra de las cosas es la tecnología. Entonces, la tecnología actualmente pues hace posible lo que antes era imposible, y lo que hace que sea real, agradable, etcétera, para lo que sería netamente divulgación científica como tal, pues es el diseño. Todas las personas somos más visuales, y más aún, digamos, desde la segunda década hasta la cuarta década, nuestra información, o la información que nosotros podamos percibir en redes sociales, etcétera, es más asequible por lo que podemos ver, lo que nos llama la atención. Y es por eso que la información actualmente se divulga más con los memes, porque somos más visuales y nos da algo risa. Y aparte hay memes como tal, académicos, que nos transmiten información. Si fuera una información como tal, texto aburrida, nosotros ni siquiera nos pararíamos más de 3 segundos en X noticia, X post, y no nos interesaría saber qué hay más allá. Entonces, por eso también y que este diseño pues sea también digerible, no diseños cargados, y es por eso que también los logos de empresas prestigiosas como, por ejemplo, Google, si ven cómo ha evolucionado el diseño del logotipo de Google, pues ahora está mucho más sencillo, más simple, y muchas marcas también de prestigio utilizan la simplicidad en su diseño. Para aras del concurso científico que están preparando, pues siempre como pase PDI, si alguna vez me preguntan dónde fue que me enamoré de la ciencia como tal, pues fue en el comité de CPDI. Muchas veces se asocia a que este comité solamente va a hacer flyer su contenido como tal, pero no. El año pasado tuve el agrado de trabajar junto a mi mejor amigo, el Paz, director nacional CBPC, y pues estos dos comités van de la mano, y espero que años más tarde, cuando yo egrese y vea a lo lejos, que sigan trabajando unidos, ¿no? Y sobre todo, es una fusión importantísima para lo que es todo lo de divulgación científica. Y como un comité de una sociedad de investigación como tal, pues, al igual que todos los comités, deben hacer ciencia, cada quien en su línea. Aquí en CPDI, pues, tenemos telemedicina y todo lo que es divulgación científica. Entonces, hay muy buenas puertas y oportunidades. Entonces, lo que nos convoca hoy, pues, es el tema de Visual Astra como tal. Este es el contenido. Vamos a ver introducción, definición, componentes, cómo iniciar, las herramientas que quizá les podrían ayudar para crear sus Visual Abstracts y recomendaciones finales. Entonces, primero, ¿por qué realizar un Visual Abstract? Entonces, como tal, quizá haciendo un poquito de spoiler, pues, este resumen visual nos va a ayudar a divulgar una información. Entonces, puede ser desde una información propia, un artículo como tal que ustedes, no sé, publiquen, una información de la coyuntura actual, no sé, llámese, por ejemplo, efectividad de X vacunas, ahorita que está en boga, pues, o tambaleando, es la información de AstraZeneca, ¿no? Que está asociado a supuestamente trombosis, etc. Entonces, como herramientas para desmentir ciertos tipos de fake news, sale o nace la divulgación científica como tal, ¿no? Para mitigar las fake news o noticias falsas. Entonces, por ahí podría ser también una puerta de entrada. Otra es cuando sale un artículo de evidencia pues actualizado y nosotros queremos divulgar la información, ya sea un público no objetivo o un público objetivo. Pero como los investigadores como tal, o los que están más ligados a la investigación científica, digamos que ya tienen un hábito en la lectura y no se hace mucho enredo en leer el artículo completo. Pero ¿qué se hace con las personas que son ajenas o desconocen a la ciencia o repelen un poco a la ciencia y dicen, no, eso es difícil? O incluso nuestros propios pares, estudiantes de medicina, pues ven aún no con muy buenos ojos a la investigación científica. Y es por eso que muchas veces y año a año nosotros escuchamos frases como, ay, la tesis, o cuando ya se está acercando el año para hacer la tesis, dicen, ay, la tesis. Pero hay muchas personas que aman la investigación científica como tal y
si tienen buenas bases o ven con otros ojos, la tesis se les hace lo más chill. Y es más, se te parece demasiado tiempo para un trabajo que se puede terminar quizá en mucho menos tiempo. Pero bueno, entonces eso también sería otro. Otro, por ejemplo, un público o una patología como tal, difundirla. Ahorita, pues, depresión, obesidad y problemas de salud mental, por ejemplo, trastornos relacionados al estrés actualmente, etcétera. Hay muchísimo que abordar en el campo de la salud, que pues falta también a nivel nacional fortalecer políticas por ese lado. También tener bases más sólidas en cuanto a evidencia científica. Y como tal, hay ciertas patologías pues, que están tambaleando y muchas veces nosotros hasta en pregrado nos guiamos de guías de práctica clínica extranjeras, porque lamentablemente no tenemos guías para abarcar todos los temas o todas las áreas que quisiéramos y muchas veces pues algunas guías son deficientes, ¿no? Entonces también por ahí nos ayuda como que a divulgar patologías o estudios recientes en algo. Entonces, cuando ustedes vayan a escoger un artículo para su concurso o para divulgar, pues plantéense, ¿no? ¿Va a ser relevante? ¿Voy a contribuir el tiempo que yo le voy a invertir a algo? Pues para quién va a ser importante, ¿no? ¿A quién va a sumar, etcétera? Y lo otro que estuvimos hablando, o palabra clave, pues divulgación científica. Como tal, mucho se dice la divulgación científica y será algo complicado o no, ¿qué es esta? Pues no es otra cosa más que acercar la ciencia a un público general no especializado. Y más adelante pues vamos a asociar un poquito más con imágenes de quién se trataría pues este público general no especializado, pero por ahí ya tenemos un poco de spoiler. Entonces, otra también definición como tal es toda actividad de explicación o difusión de los conocimientos. Y para explicar o difundir estos conocimientos, pues puedo usar revistas, puedo usar periódicos, puedo usar las redes sociales o cualquier medio, incluso también se puede hacer divulgación científica prensa escrita o solamente, por ejemplo, como radios, solamente pues con voz, podcast, etcétera. Y en otros países esta cultura de divulgación científica pues está muy bien fortalecida, como en países con Europa. Acá en Perú, pues, con la calidad de diarios e información que tenemos, pues, estamos un poquito en, o mucha desventaja, pero sí hay diarios que, por ejemplo, como La Lupa o Ciencia con Lupa, como tal, que hacen divulgación científica y sí tienen buen llegado a Doctor Trónico, que también hace divulgación científica. Entonces, la divulgación científica no solamente es para estudiantes de medicina, personas afines a ciencias de la salud. Doctor Trónico, pues tiene una o estudios en lo que sería humanidades. Está muy alejado de ciencias de la salud, pero sin embargo hace divulgación científica. E incluso, por ejemplo, también se puede hacer un match en trabajos de investigación científica o producción científica como tal en diversas disciplinas. Y sería súper genial tener diferentes enfoques en un trabajo de investigación. No se hace mucho, se tiende como que a sesgar humanidades con humanidades, ciencias de la salud con ciencias de la salud, o incluso a sesgar mucho solamente medicina humana como tal, o facultades, o solamente entre ellas. Entonces, es importante también desde las bases o la materia prima como tal, el producto científico, que sea multidisciplinario y la divulgación científica, pues también está con la puerta abierta para aceptar a cualquier persona que quiera hacer divulgación científica, pero esta pues debe ser de calidad. Y sobre todo, uno de los enfoques es compartir buena información científica, o sea, con fuentes confiables y saber dónde puedo encontrar estas fuentes como tal. El principal interés pues, son descubrimientos científicos recientes, lo más actualizado, e incluso campos enteros de conocimiento científico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios? Pues como lo estuvimos mencionando, televisión, revistas, canales de televisión, artículos, periódicos, en general páginas de internet, redes sociales, etc. Entonces, ¿cuál era nuestro público objetivo? Pues un público no especializado. Para digamos, eventos científicos como tal o compartir información científica, nosotros ya contamos como jornadas científicas, congresos científicos, donde una persona pues va a exponer un trabajo de investigación,
con la finalidad de, digamos, nutrir o enriquecer más su trabajo con diversos objetivos. Y si por ahí pues hay de por medio, digamos, premios o un incentivo, ¿por qué no? Pero la finalidad es pues dar a conocer y tener o nutrir de diferentes enfoques su trabajo. Uno de los principales motivos que mueve a investigadores a presentar sus investigaciones más allá de los premios, pues es eso, ¿no? A nutrir, tener diferentes perspectivas y poder mejorar el producto que está presentando antes de mandar a publicación quizá a una revista Q1, Q2 o la que fuere. Entonces, pero esto no es divulgación científica, sino es compartir información con los pares o con personas afines también a la ciencia, ¿no? Porque ¿quiénes van a un congreso? Miembros de una sociedad científica como tal, asistentes que estén ligadas en una asociación organizadora como tal. Entonces, la divulgación científica no solamente se limita a esto, sino que va más allá. Le interesa que, por ejemplo, la abuelita, la tía, la mamá, la vecina, esa vecina que te dice, tómate, no sé, John, que es gárgaras de esto, lo otro, ¿qué vas a ir a un hospital? El hospital te mata. Y entonces tratamos de que todas estas personas que están alejadas por diferentes factores sociales que hay en la comunidad, etcétera, o en general, pues que también comprendan poco a poco información científica como tal. Entonces es importante hacerla digerible, que en este resumen visual uno pueda obtener o escribir palabras que sean digeribles por ellos. Entonces, yo no voy a poner, que sí he visto visual abstracts donde pone, por ejemplo, materiales y métodos, las pruebas o fuerzas de asociación, odds ratio, etc. Entonces, ¿creen que una abuelita, una vecina, un señor, una señora va a entender eso? ¿Va a quedar mirando y justamente suelen colocarlo en la parte superior, en las premisas, se va a quedar ahí, no entiende, pues pasa de largo, ¿no? Entonces, en un resumen visual, nos vamos a centrar en compartir información, escribir la información, de tal manera que les llame la atención. Imaginemos que es un afiche publicitario con el que se topa en la calle y que le llame la atención, ¿no? Entonces es importante hacer, nuevamente, resaltar eso, porque a pesar que muchas veces se menciona, siempre cae. Y otras cosas, para ir a los otros extremos, que piensan que como es un resumen visual, entonces voy a sacar de la parte del abstract, como es visual abstract, voy a sacar del abstract del artículo y ahí me quedo. Y ni siquiera se dan el trabajo de leer todo el artículo completo, hacer un análisis y también, digamos, explicar con sus propias palabras, o a medida que yo voy leyendo, analizando, debo ir analizando y tratar ya de hacer un gráfico mental de cómo podría entenderme ese vecino, esa vecina, ese tío, esa tía o incluso nuestros familiares, ¿no? Y un ejercicio que se puede hacer es, por ejemplo, los primeros bocetos antes de que quizás se lancen a difundir o ir al concurso, pues que uno de los principales jueces de ustedes sea su familia. Entonces, ¿ahora qué? Que tenemos claro de la divulgación científica como tal y cuál sería nuestro público. Entonces, ¿qué es un visual abstract? Entonces, como estuvimos mencionando, y viene también de su traducción al español, es un resumen visual de la información que suele encontrarse en la parte del resumen del artículo. Es lo que es, pero no te está diciendo que coloquen o copien y peguen, por favor, en sus resúmenes visuales que muchas veces se suelen hacer. O sea, tal cual las palabras, tal cual las colocan. Entonces, pueden parafrasear, pueden interpretar eso a un lenguaje más sencillo, más entendible, lo pueden hacer. No hay una regla que te diga, no, tienes que copiar tal cual, etc. Entonces, ahora que vamos aclarando el panorama, por ejemplo, también, como es importante hablar un poquito de historia, esos son los resúmenes visuales que son un diseño, una réplica de los primeros que salieron. Y una de las principales revistas pues, fue Anales de Cirugía, ¿no? Y sobre todo salió en la parte o en el subgrupo de cardiología como tal. Entonces, ahí empezaron a hacer los primeros resúmenes visuales, con el objetivo de llamar a investigadores que publicasen más en sus revistas. Pero luego pues entró a tallar en lo que es divulgación científica como tal,
para extender, digamos, su información a un público en objetivo. Porque ¿cuál es la finalidad, pues, de un trabajo de investigación? Resolver una pregunta. Pero si aparte tu trabajo va a llegar a más personas o la información, porque cuando uno hace una investigación científica, pues trata de que esta información pues esté al alcance de todos. Y entonces una de las herramientas que nos ayuda también a viralizar o replicar o compartir más rápido quizá esta información, pues son los resúmenes visuales. Entonces, tenemos, aparte de un plus de ser divulgación científica para un público no objetivo, de llamar la atención de un público científico como tal a querer saber más del artículo. Y es por eso que, por ejemplo, adicional al visual abstract, en las lecturas o los pies, donde fuera que se quiera compartir, pues hay información de dónde leer el artículo completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy desde los ojos de un investigador y me dicen los resultados o el desenlace, encontraron tantos porcentajes. Y entonces uno dice, wow, o sea, ¿cómo salió tanto porcentaje de esto? ¿Qué usaron? O me interesaría replicar este estudio, pero en otra población, y quiero ver los métodos para que replique el trabajo de investigación. Entonces, para tener como una guía. Porque otro de los objetivos de un trabajo de investigación, pues, es que sea replicable y ayudar a otros investigadores como tal. Entonces, como un investigador va a querer saber más, está la información en el pie, el link, dónde leer el artículo, va a ir. Entonces, por el otro lado, desde los ojos de una señora, entonces, por ejemplo, que me diga que la ivermectina aumenta la mortalidad en tantos por ciento, entonces, también va a alarmar y le va a llamar la atención, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dicen eso? ¿Cuál es el sustento? Si yo soy una, imaginemos, una ivermectina lover, ¿qué? ¿Cómo? Entonces voy a interesarme en leer más. Obviamente que me voy a pasar de largo los métodos porque una persona, digamos, que no conoce mucho de investigación científica, pues no va a saber interpretarlos, no sabe de lectura crítica, aunque sería importantísimo crear una lectura, cultura de lectura crítica, pero en fin. Entonces va a ir directamente a la conclusión. Generalmente las personas generales, o sea, público en total, se va directo a la conclusión, y muchas veces también nosotros, ¿no? O la discusión como tal. Entonces, cuando se quieren ahorrar tiempo, se va directo a la discusión, porque ahí comienzan a comparar los resultados de ese estudio con otros y debatir o defender las posturas, etc. Entonces, por ahí da un plus para ambos, tanto para investigadores, para que su información se replique a otros investigadores, y sobre todo también al otro lado, para que los investigadores como tal transmitan su información a un público no objetivo, los resultados que encuentren, ¿no? Y bueno, entonces, como todo en la vida, pues tiene un orden, y a pesar de que sale un formato súper sencillo como este, fácilmente se puede hacer esto. Título, autor, logotipo de la institución, marca personal, puede ir también acá, su nombre personal, por ejemplo, creación propia por chat, su nombre, un logotipo si es para una sociedad, o en algunas instituciones se tiene ya una plantilla preestablecida donde te dan el pie como tal y te dicen que esta parte pues no la puedes editar. Acá ya te dan una tipografía de letra como para crear un estándar. Entre los productos que se puedan tener, te dan unas medidas y te dicen que todo lo que está acá de amarillo puedes editar a tu modo. Entonces, lo único que te limita pues es tipografía en la parte superior e inferior, y acá tú mismo eres. Entonces, te dan como que carta abierta. Entonces, se puede presentar simplemente el resultado principal o más relevante acá, o el principal desenlace de un estudio como tal. O si tiene más de un desenlace, pues también pueden presentarlo de este modo. Entonces, ¿cuáles son las partes o los componentes de un visual abstract eficaz, o las pepitas que sí o sí deben estar en un visual abstract? Entonces, el título o la pregunta de investigación como tal. Entonces, acá haciendo un énfasis. Cuando uno quiere hacer, por ejemplo, una divulgación de un visual abstract y encuentra un artículo en inglés, tienes las dos opciones: crear un visual abstract netamente en inglés, todo en inglés, o traducirlo y hacer todo en español. Pero no, digamos, juguemos con ambos idiomas.
Pueden hacer, por ejemplo, título grande en español y si quieren en letras más pequeñas en inglés, pero, por ejemplo, no hagan un título así súper enorme en inglés y por acá en fusión de idiomas, en español, inglés. Entonces, piensen que un público en objetivo como tal, pues no todos tienen, digamos, las facultades de saber un idioma adicional al español. Entonces, por ahí piensen un poquito en qué tipo de idioma lo van a hacer y elijan uno. Si comienzo en español, pues todo en español. Si comienzo en inglés, todo en inglés, pero no hagamos fusiones. Lo otro, pues, el resumen de los desenlaces o los resultados. Por ejemplo, si se quiere evaluar el impacto del tratamiento de la deficiencia de anemia, etcétera, entonces, ¿cuáles van a ser los desenlaces? Y pueden, de acuerdo a los desenlaces que mencionen, pueden tener o sumar imágenes alusivas que llamen la atención. Y siempre, ahora que hay la posibilidad de hacer imágenes en 3D o formatos donde se puedan adquirir imágenes en 3D, etcétera, pueden también sumar, ¿no? Entonces, aquí comienza una estrategia de marketing, ¿no? Llamar la atención de la persona que quieren que, o la persona que quieren alcanzar, público en objetivo. Entonces, lo visual para cualquiera, video, flyers, afiches, etcétera, entra en los 3 primeros segundos. E incluso también para algunos varones que son más visuales que las mujeres, lo que primero llama la atención, pues, aunque no crean, pues es el aspecto físico o lo que fuere. Entonces, aquí también es igual. Para todos en general, llaman la atención los 3 primeros segundos. Entonces, es como que el primer flechazo. Entonces, tienen que no ser un diseño muy cargado y tienen que jugar con colores llamativos. Por ejemplo, el azul le da un poquito más de formalidad. El rojo pueden escoger para cifras. Por ejemplo, si hayan desenlaces que sean desfavorables, pueden jugar como las estrategias de marketing de publicidad, ¿no? Por ejemplo, 50% de días rojos. ¿Cómo escriben su 50%? Enorme, enorme. Entonces, a una persona siempre, siempre le va a llamar la atención las cifras. E incluso, si ustedes comienzan a hacer el ejercicio de hacer sus exposiciones, y si a sus exposiciones ustedes tratan de, no sé, encontraron X guía práctica clínica y se tratan de aprender las cifras, por ejemplo, de enfermedad o la comorbilidad de tal cosa en insuficiencia cardíaca es 50% más prevalente que, no sé, en X patología. Entonces, cuando ustedes comienzan a hablar de cifras, cambia el sentido de la oración o el mensaje que quieren transmitir y les da más importancia, les da más relevancia. Incluso hay muchas personas y muchos oradores que se inventan cifras o que tratan de hablar cifras como tal porque le da como que un poco más de importancia. A diferencia que una persona te transmita un mensaje así textual, sin números, pero cuando te comienzan a hablar de porcentajes, uno se queda como que, wow. Incluso cuando los docentes hablan con porcentajes como tal. Y es por eso que al comienzo de todas las patologías que estudiamos, pues empezamos con epidemiología como tal. Y eso, como estudiantes de pregrado en Medicina, Ciencias de la Salud como tal, pues nos llama la atención, ¿no? Y siempre están los números de alguna u otra manera ligados a nosotros y vamos por las patologías más frecuentes y tendemos a estudiarlas más frecuente. Entonces, los números van a llamar la atención y jueguen con las cifras a su favor. Si en los desenlaces, obviamente, hay números, entonces jueguen con esas cifras y traten de pulir o relucir o vender. Ahí ustedes mismos son con su marketing y sobre todo a usar imágenes alusivas. Que no sea muy cargado, no traten de jugar con muchos colores. Aquí, en diseño y en general, videos, etcétera, menos es más. Y siempre recuerden eso, menos es más. Lo otro, pues el autor como tal, como ya estuvimos explicando en la diapositiva anterior, y el logotipo, ¿no? Que puede ser el autor, logotipo como tal, etc. Entonces, un resumen visual para una persona X va a ser igual a, digamos, una lectura crítica del artículo o necesariamente cuando una persona decide hacer un visual abstract o todos los visual abstract que nosotros vemos que se difunden, reemplazaría una lectura crítica o diría que viene de un artículo bien elaborado o que la metodología de ese artículo pues está bien.
Y la respuesta, pues, es no. Hay algunas personas que saben mucho de diseño como tal o para la creación de un visual abstract, pero no necesariamente saben de lectura crítica. Entonces, es importante al menos saber los pilares básicos de lectura crítica al momento de escoger un artículo. Y entonces, en los concursos hay cierto puntaje para la valoración del artículo de investigación que se quiere elegir. Y la recomendación en este punto es que escojan o un par mayor que sepa que quizá ustedes consideren que es de confianza o que sepa más de investigación que ustedes o ustedes mismos si ya tienen el ejercicio de lectura crítica o un asesor como tal. Tienen ahí la lista de los asesores USMEP, a su director CPPC o CPC, pueden solicitar los correos de los doctores que son asesores de USMEP o asesores de su universidad. Y puedes enviarle un correo, ¿no? Doctor, me interesaría participar en tal concurso y quiero escoger este artículo. ¿Usted qué opina? ¿Sería un buen artículo? Y sobre todo, si no es un artículo propio, pues céntrense en escoger artículos publicados en revistas Q1. Hay mayor puntaje para aquellas personas que siempre es así o bueno en los eventos de Visual Abstract o concursos de Visual Abstract que tuve la oportunidad de ser jurado. Entonces, siempre hay más peso y más puntaje para los artículos que vienen de unos, porque no es quizá, digamos, para todo hay una jerarquía, ¿no? Entonces, en las Q1, pues hay mayor rigurosidad de todo el proceso de publicación, etcétera, y es un tiempo más largo, porque digamos que son un poco más estrictos o meticulosos a la hora de evaluación, etcétera. Eso no quiere decir que los otros cuartiles pues, sean malos. Puede ser que, por ejemplo, personas que publican en Q4 o Q3 necesariamente lo hacen porque esas temáticas o no hay o revistas que tengan las temáticas en cuartiles más altos. Entonces, hay diversos factores, que puede que la temática del trabajo que estás haciendo no esté en los cuartiles más altos. Que, por ejemplo, tu enfoque siempre ha sido quizá contribuir a una revista nacional para que X revistas con el tiempo y tengan mayor peso, mayor número de artículos puedan tener la oportunidad de ir subiendo de cuartiles, entonces también se tiene que brindar apoyo, ¿no? Entonces las de arriba como que imaginemos que son las magnates, ¿no? Entonces, y también se tienen que apoyar abajo, entonces no debemos también de dejar de apoyar a todas, pero para aras del concurso siempre se suele dar un mayor puntaje a las revistas de cuartil 1 porque es como que son más rigurosos o el proceso pues es más riguroso. Y sobre todo pues pregunten si está indizada o no, bueno, la revista en la que se publicó X artículo a Scopus o WoS, ¿no? Web of Science. Entonces, ¿cómo empezar? Empezar con lo necesario. ¿Cuál es lo necesario? Pues mi materia prima. ¿Qué va a ser mi materia prima? Pues mi artículo. ¿Cómo voy a saber que ese artículo está bien elaborado o es una buena elección? Si no saben, por ejemplo, de valoraciones de revistas, etcétera, o lectura crítica, pueden preguntar a un par mayor que crean que sepa o un asesor como tal. Lo otro, pues, bueno, eso va con el punto anterior, elegir bien la evidencia. Entonces, ya saben. Miembros del equipo, sinceramente, como han visto, pues los elementos como tal no es un trabajo pesado, entonces generalmente como máximo se suelen hacer de dos personas, pero de una persona no habría ningún problema. Entonces, en el supuesto caso de que fueran dos personas o quizá tres, dependiendo de las, digamos, reglas del concurso, etcétera. Elijan un responsable principal del trabajo, ¿no? El autor corresponsal que se va a encargar de enviar los correos, etcétera, al evento científico y que va a estar por ahí presionando a los otros miembros del equipo para que terminen con los pendientes, etcétera, en las fechas establecidas, ¿no? Comprométanse con lo que están haciendo, el compromiso pues es vital y va para todo en la vida. Y lo otro, proyéctense. Que su proyección sea la difusión como tal y pues mentalícense que son ganadores, mente positiva sobre todo. Lo otro, manejen bien sus tiempos, sean disciplinados, esto va para toda la vida. Adaptarse y ser auténticos, ¿no? No intenten quizás replicar cosas tal cual, metan por ahí o incorporen su esencia. Muchas veces pues no saben
qué tesoro ustedes esconden muchas veces, pues hay muchísimas habilidades que algunas personas no quieren desarrollar porque dicen, no, es que la otra persona pues es diferente, etcétera, lo otro. No intenten seguir caminos, cada quien pues es diferente. Y si uno sigue los caminos o trata de agradar a los demás, puede que el tesorito que tienes o el talento oculto que tienes no lo desarrolles, ¿no? Por seguir justamente a masas. Entonces, no está mal ser la ovejita negra, porque todas las ovejitas blancas siguen como que al rebaño y ya están mecanizados sin algo, y la ovejita negra pues sigue, digamos, su instinto o hace lo que a ella le hace feliz, ¿no? Entonces, planifíquense, implementen su tiempo y sobre todo, pues hagan seguimiento. Y lo otro, centrarse en la experiencia del usuario. Aquí es importante hacer una retroalimentación, un primer, digamos, pilotaje, entre comillas, con nuestros familiares. Se van a su mamá, su tío, su prima, su papá, etcétera, y se lo dan, ¿no? Así, en seco, en frío, y le dicen, pues, que qué entiende, ¿no? Qué entiende de lo que ve, si le es agradable, etcétera, y que sea lo más sincero posible con ustedes, porque... Y también díganle que van a concursar, ¿no? Si fueran a concursar, porque si no, por ejemplo, puede que ni siquiera entiendan lo que dice y te pueden decir, sí, hijito, está precioso, hermoso, entiendo todo. Ah, mira esto, lo otro, y pues por quizá no hacerle sentir mal, como siempre en la familia, pues trate o se pasen de bondadosos, ¿no? Entonces es importantísimo también la sinceridad. El otro, la calidad, pues, del propósito, que sean prototipos rápidos, como dijimos, menos es más, y que sean fácilmente digeribles. No intenten cargar de un montón de cosas. Una mejora iterativa, o sea, con réplicas, o sea, uno detrás de otro. ¿Y eso cómo lo logran? Pues, con su público, perdón, su primer jurado, que va a ser su familia, ¿no? Entonces va mejorando, va mejorando. Y sobre todo los hermanos, que tienden a ser, entre comillas, un poquito más crueles, o en mi caso, pues serían más sinceros. Entonces, quizá por ahí sí tienen hermanos, o sus mejores amigos que también les dicen las crudas de verdad, así, tal cual, sin anestesia, también podrían hacer este quinto punto, ¿no? Una moderación reflexiva como tal. Y lo otro que es importante o es relevante, pues la creatividad. Y muchas veces algunas personas se dicen, no, yo no soy creativo, yo no soy el otro. Entonces quítense esa mentalidad del no, 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 porque todos tienen creatividad. Y si no la tienen, pues aquí van a desarrollar sus habilidades de diseño, y por ahí vamos a ver tipos de visual apps. Vamos a ir de menos a más. Tenemos los que son planos, o sea, 100% planos, porque no tienen imágenes de relieve, si tienen texto, ¿no? Entonces imagínense... todos los diseños de visual abstracts, y vamos a ver que algunos pues son más cargados que otros, y por ahí ustedes van a elegir cuál, con cuál quizá se sientan inspirados. Personalmente elegí esta revista BMG, que es para mí, en lo que a mí respecta, pues son uno de los visual abstracts que más me encantan de todos los que he podido ver de revistas pues extranjeras. Por ejemplo, aquí tenemos mucha información. Estas están publicadas en el portal de la revista. Entonces, generalmente, quienes entran a la revista son investigadores. Lamentablemente, en países latinoamericanos no hay el ejercicio de o realizar investigación como tal desde etapas tempranas, como son los colegios. Actualmente se está implementando en colegios particulares, pero en nacionales aún no. Entonces, en otros países esto está muchísimo más desarrollado, y es, digamos, frecuente que algunas personas pues acudan, en lugar de los buscadores de Google, como lo hacemos en Latinoamérica, ellos acuden a revistas. Entonces, es por eso que en revistas extranjeras se suelen usar esto, ¿no? El resumen y el diseño, y sobre todo los datos de los participantes incluidos, etc. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen más cultura de esto, pero en países latinoamericanos, por ejemplo acá en Perú, Ecuador, Argentina, etcétera, no es tan importante abarcar espacio en colocar esta información. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ocupar este espacio para relucir más lo que serían mis desenlaces, pues lo hago.
Aquí en Perú, pues no, pero en otros países, de las revistas que he podido ver y los Visual Abstracts, uno de los favoritos que tengo ahí en la cabeza es BMG. Y por ejemplo, acá tenemos bastante información y acá también tenemos bastante información. ¿Qué lo hace más digerible esto? Pues son el color. No tiene muchos colores. Tipografía, la misma tipografía, solamente variación en dos colores, azul y negro. Y aparte, pues son los diseños como tal o las ilustraciones. Acá también tenemos otro tipo. Y luego tenemos de un concurso que hubo en julio en Tacna. Entonces, estos también fueron los Visual Abstracts. Por ejemplo, tienen este diseño, este. Y al final, este es uno de mis favoritos. Como verán, no hay mucha información como tal y directo a los resultados o los desenlaces como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero ¿cuál es la falla que se puede ver? Lo que mencionamos. No combinen idiomas. Si van a hacer una divulgación científica en español, que sea 100% en español. Si la van a hacer en inglés, que sea 100% en inglés. Pero no combinen idiomas. No está mal, por ejemplo, tomar un artículo científico como tal en inglés, pero si lo van a divulgar en español, pues hagan la traducción y todo lo demás. No es obligatorio que el título tal cual lo encuentro en inglés o en el idioma que lo encuentro, lo voy a replicar. Imaginen si hay una evidencia o un artículo pues actual que salió en mandarín. No voy a colocar el título como tal en mandarín y lo demás en español, entonces como que no habría sentido. Entonces, traduzcan al idioma que quieran divulgar. Y la otra, pues, ¿qué herramientas me van a ayudar? Tenemos FreePick. En FreePick, que es uno de los hermanos de la página SlideGo, creo que, si no me equivoco, donde encuentran variedad de presentaciones PPT para que puedan quizá adaptarlas en su universidad y les salva. Hay como que miles y miles de versiones de PPT y el toque lo pueden subir. Entonces, ¿cuál es el papá de Slideco? FreePic. Y en FreePic, por ejemplo, tienen vectores, tienen dibujos y lo único que tienen que hacer es ni siquiera suscribirse, pero si quieren pueden hacerlo. Y escriben acá en todos los recursos lo que quieren, por ejemplo, vector de corazón, o un corazón como tal, o un riñón como tal, o lo que quieran ustedes buscar, solamente lo digitan. Y les va a salir una imagen, y la imagen como tal la pueden usar así, tal cual, o si quieren, por ejemplo, borrar, a ver, espero que sí se note acá la pantalla. Sí se nota la nueva pestaña que abrí, porque no sé si se quedó solamente la primera. Sí Sí se sé. ve. Ya, bien. Entonces tienen Remove que les va a facilitar a borrar cualquier tipo de fondo. Por ejemplo, imaginemos que estamos acá en FreePic. Van a buscar cualquier imagen. Acá las imágenes son en muy alta resolución, ¿verdad? Son un poquito pesaditas, pero son las imágenes, por ejemplo, acá, no sé, a ver, corazón. Acá tienen en Full HD, porque muchas veces cuando nosotros utilizamos el buscador de Google, las imágenes a corazón humano, especificar. Porque a veces en Google, pues las imágenes tienen muy poca resolución. Entonces, por acá tenemos un montón de imágenes. Escojan las imágenes que no tienen coronita. Las coronitas son para aquellas personas que tienen la opción premium y que pagan sus $18 o $9, si no me equivoco, mensual. Pero para todo hay truquitos. Por ejemplo, imaginemos que queremos, no sé, divulgar en plomo. Igual pueden escoger los de arriba. La otra positiva es cuando presionan una imagen. FreePic lo interpreta como que, ah, ya, estás buscando imágenes similares a estas y cuando deslizas, abajo te dan opciones las más similares a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá piensa que estás buscando quizá arteriosclerosis y te relaciona como tal, ¿no? Por ejemplo, arterias, arterias, etc.
Entonces, imaginemos que quiero este dibujo, le dan solamente a copiar, no es necesario que vayan descargando quizá y se van acumulando en su galería, y se van a Remap, control V, y automáticamente pues a Remap le estás diciendo que quiero que me borre el fondo, para aquellos que quieran utilizar fondo transparente, y lo pueden utilizar como tal con las arterias y los pueden hacer recorte como tal. Tampoco es necesario que descarguen acá y que se vaya acumulando en su ordenador, también igual anticlick, copiar imagen y por ejemplo se van acá, o si trabajan con Canva, etcétera, simplemente también control V. Ya, ahí está. Por ejemplo, acá cortan la arteria, no sé, y luego pues como quiero tener, no sé, otra imagen de arteria porque no la quiero en esa misma posición o la quiero más pequeña, pues la tienen como tal y comienzan pues a hacerla más pequeña, etc. A ver. Entonces ya ustedes le editan. Remap les va a ayudar bastante a lo que es quitar fondos para aquellos que quieran fotografías o cualquier imagen. Les facilita, igual es como que una versión simple de una de las tantas funciones que tiene Photoshop como tal. Otra aplicación pues de imágenes también en muy alta definición, aparte de videos, vectores, etc. En la sección de vectores, si van a presionar, están los gráficos minimalistas que se tienen, ¿no? O también en Slideco, que es la hija de FreePic, tienen también infinidad de vectores en la parte final. Al principio te pueden presentar como que 60 prototipos de diapositivas, pero al final tienes como 14 planillas de puros vectores, y todos los vectores que te presentan son editables. Y acá también tienes vectores como tal, presionas y le das buscar, ¿no? Y colocas también, al igual que FreePic, que en el buscador, en la lupita, colocabas el nombre de lo que querías buscar. En Pixabay también lo puedes hacer. El otro, pues, es Canva. Y si se suscriben a Canva con su cuenta institucional, esta es con cuenta de Gmail. Pero si se suscriben con la cuenta institucional, o sea, la cuenta que les brinda su universidad, pues, automáticamente pues, tienen la versión Canva Pro. Simplemente se van a ir a Google y redacta, ¿no? Obtener Canva Pro con cuenta institucional y les va a salir, creo que algo como que gato o algo así, la segunda opción de los resultados. Cuevana, no recuerdo muy bien el nombre, pero era con un loguito de un gatito. Entonces, les dan los 10 pasos que tienen que seguir, por ejemplo, ingresa acá con tu cuenta institucional, etc. Siguen los pasos, aceptan con sus correos institucionales y ya. Pero si no tienen la posibilidad de tener cuentas institucionales, pueden utilizar con los vectores que están disponibles gratuitos en el mismo Canva, o también sumarlos en imágenes de acá o imágenes de Pixabay. Entonces siempre hay una solución para todo. Entonces, si quieren tener sus propios diseños gráficos, pues tienen a la poderosísima familia Adobe, y dentro de Adobe pues tienen Adobe Photoshop. Y esta fue la evolución que fue de los logos, ¿no? Y la pongo porque ahora resalto menos es más, y actualmente simplemente tienen las iniciales. Igual con muchas empresas, actualmente pues o solamente tienen una imagen súper básica o letras como tal, y ya no están más cargados, ¿no? Todo se vuelve como que más simple. Entonces, luego, aparte de Photoshop, tienen Adobe Illustrator, que también es de la familia Adobe. ¿Dónde pueden obtener gratuitos esos programas? Pues no les quiero decir porque estamos luchando contra el pirateo, pero en YouTube uno encuentra de todo. Entonces, el que busca, encuentra. Solamente voy a resaltar eso. Entonces, y en todos los 14 millones de posibles futuros antes de que Loki haga todo, digamos, un desorden, un caos, por no decir otra palabra, los ve creando al menos un visual abstracto. Y no queremos que, digamos,
pasarroches o más adelante pues o egresar como médicos y sustentar información con Wikipedia como por ahí un candidato presencial, ¿no? Y es por eso que un antes de despedir o cerrar, un truquito más. Si quieren algo así súper sencillo que les va a facilitar la vida para encontrar cualquier tipo de artículos de verdad con mayor nivel de evidencia, que es como un atajo a, entre comillas, PubMed, o que les facilita también la búsqueda para aquellos que no saben hacer o realizar estrategias quizá de búsqueda avanzadas, está Trip Database. Compréndanse, este es uno también de mis favoritos. Acá pueden obtener información desde estudios primarios, secundarios, guías de práctica clínica, les facilita la vida súper rápido. Epistemónicos también está, pero es más como que para guías de práctica clínica como tal, es de una base chilena. Y está esta que es de Reino Unido, Trip Database, y tienen la opción de colocar la patología como tal y hacer la búsqueda, o el componente pico, ¿no? La población, y acá te dan un ejemplo. Por ejemplo, aquí que quieren buscar la mortalidad de X tratamiento en personas diabéticas versus X cosas. O si ustedes quieren ver la mortalidad de X fármaco, etcétera, simplemente es desglosar, ¿no? Tu población, que serían, ¿en qué buscas? En diabéticos, o en X tipo de características que tengan, ¿no? O puedes colocar varones o mujeres, etcétera, una patología como tal. La intervención, un fármaco, un diagnóstico, una vacuna, un tratamiento, no sé, una intervención. La comparación, ¿puede o no? Puede haber comparación, entonces la puedes dejar en blanco, la puedes colocar si quieres por ahí comparar como un versus. Generalmente pues es un tratamiento habitual o una intervención pues habitual o base. Y el outcome es el desenlace si quieres evaluar mortalidad, etc. O tienes la opción de acá, que por ejemplo, imaginemos que quiero EPOC. Y las siglas de EPOC son conocidas tanto en español, en inglés, etcétera, y son siglas estandarizadas e incluso en el mismo orden, entonces no vamos a tener ningún problema. Pero acá me mandan como que opciones, ¿no? Si quiero tratamiento, etcétera, etcétera. E imaginemos que quiero buscar EPOC a secas. Si ustedes buscan una patología así a secas, y luego esperan que cargue y les salen pues los resultados. Y acá tienen el nivel de evidencia. Entonces, recordemos nuestra pirámide de evidencia que teníamos hasta acá. Ay, perdón. Ya, teníamos una pirámide así, ¿no? Acá tenemos, pues, imaginemos reporte de casos, estudios transversales, estudios tipo corte, los estudios de máximo nivel de evidencia que son los ECA, que son estudios primarios. Luego tenemos, por ejemplo, no sé, scopings, etcétera, y acá tenemos las famosísimas revisiones sistemáticas, y arriba de las revisiones sistemáticas tenemos las guías de práctica clínica. Y es por eso que ustedes aquí también van a ver esa misma pirámide de evidencia como tal en Trip Database, si se dan cuenta acá, pirámides, y está los dibujos de acuerdo al escalón de evidencia que te está presentando. Entonces, eso es algo también que más o menos nos orienta a qué nivel de evidencia estamos. Por ejemplo, en EPOC, si quiero, no sé, para su estudio de clínicas, etcétera, guías de práctica clínica, presionan acá y me hace el filtro automático por guías de práctica clínica y se pinta el pico, ¿no?, de la pirámide, porque es el máximo nivel de evidencia. Y pues ahí encuentran, ¿no?, las guías de práctica clínica y de acuerdo a los países que las han sacado, ¿no?, las americanas, etcétera. Si quieren estudios primarios como tal, los tienen acá. ¿Cuáles eran los mayores o el mayor nivel de evidencia dentro de los estudios primarios? Los ECAS, que son los estudios controlados pues aleatorios. Y los tendrían acá, que son 50. Entonces, si yo quiero un artículo de X patología de divulgación de un artículo primario, lo puedo hacer. Si quieren divulgar por ahí algo importante de una guía de práctica clínica, lo pueden hacer, etc. Entran, valoran en qué tipo de revista está publicado. También pueden buscar las revistas y ver si están indizadas o no y dónde. O simplemente pues, preguntar a una persona que los pueda orientar, ¿no?, o los pueda asesorar en ese campo. Y ya, este sería el mensaje final, y espero que no se hayan dormido, que se atrevan, se arriesguen y uno se arrepiente más de las cosas
que no hace que de las cosas que hacen. Y algo que también resalto es que yo hasta antes de la virtualidad pues fui voluntaria por 4 años de un asilo, un albergue y una aldea de ancianos, ¿no? Asilo de ancianos, albergue y aldea pues obviamente de niños, etc. Entonces, trabajando con los ancianitos o los adultos mayores o nuestros AM, como nosotros les decimos, ninguno de ellos se arrepiente de haber hecho algo, incluso las travesuras. Los que siempre dicen es, haz esto, haz lo otro, porque luego te vas a dar cuenta que no hay tiempo, ¿no? Entonces, ahorita que estamos vivos y ahorita que estamos librando de COVID, ya está más que demostrado que nosotros no tenemos comprado el tiempo. Entonces, vivan intensamente su día a día. Imagínense que mañana, o que quizá mañana pasara algo y no pudieran disfrutar o algo que los limite. Entonces, cada día, pues, es una oportunidad. No les quiero decir que no tengan metas, objetivos, etcétera, las pueden tener, pero disfrutando el presente. Ok, tengo mis objetivos planeados, etcétera, pero vivir intensamente, pues, el presente. Y algo que siempre, pues, agradezco por la última parte del qué hubiera pasado si hubiera hecho, hubiera dicho esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y de la persona que más me impulsó, pues, fue acá, Mario Enrique Díaz Barrera. Y eso sería todo. Gracias. Si tuvieran dudas, comentarios, etcétera, los pueden hacer. Este es el momento. Y si no, pues, damos por concluidas y pueden ir a descansar. Entonces, los espero. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, pueden escribirlo en el chat o pueden utilizar el micrófono. Y no se preocupen, sí van a tener las diapositivas como que para que puedan visualizar los